Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer estos moños o lazos para el cabello que están súper bonitos y es muy fácil y muy rápido para hacerlos. Estos moños los puedes hacer en cualquier tipo de tela y también los puedes poner en un pasador, en una diadema o también los puedes poner en una liga para cabello. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar tela de satín en color rosa. Y también voy a utilizar tela de encaje en color negro, una pistola de silicón caliente. Aquí he cortado un rectángulo de 29 centímetros de largo y 25 de ancho. Vamos a poner la tela con el revés hacia arriba. Ya después vamos a doblar esta orilla hacia el centro y vamos a aplicar el pegamento aquí por la orilla. Disculpen el ruido, aquí está Mateo conmigo. Ahora esta orilla la vamos a unir con esta. Ahora vamos a unir estas dos orillas. Vamos a aplicarle el pegamento aquí por la orilla. Ya después vamos a unirla con esta. Y listo, así es como queda. Bueno, aquí para que esta tela no se abra, vamos a aplicarle un poquito de pegamento. Y como pueden ver, así es como queda. Ahora la tela de encaje la vamos a cortar al mismo tamaño. Vamos a aplicarle el pegamento aquí por el centro, que las aberturas nos queden a los lados. Ponemos la tela de encaje en esta forma y esperamos que el pegamento se seque. Vamos a formar el moño, vamos a llevar el centro hacia arriba, lo vamos a doblar y vamos a aplicar el pegamento. Esto es muy fácil y muy rápido. Disculpen mi voz, ando un poco enferma de la gripa. Lo sostenemos un poco hasta que el pegamento se seque y ya después vamos a continuar haciendo lo mismo en este lado. Esperamos que se seque el pegamento. Ya después le damos vuelta y aquí por la parte de atrás le vamos a aplicar más pegamento. Aquí he cortado un rectángulo pequeñito de 9 centímetros de largo y 5 de ancho. Aquí vamos a doblar la orilla hacia el centro, vamos a aplicar el pegamento y ya después vamos a unir la otra orilla. La vamos a poner en el centro del moño, le vamos a aplicar el pegamento. Bueno, aquí voy a cortar esta punta porque ya no la necesito. Aquí voy a poner la liga para cabello, voy a aplicar pegamento y ya después voy a cortar esta orilla porque ya no la necesito. Y bueno, pues así es como queda, como pueden ver queda muy bonito. Y bueno, pues ahora les voy a enseñar cómo hacer el segundo moño. Este moño también es muy fácil y muy rápido para hacerlo. Vamos a cortar un rectángulo de 29 centímetros de largo y 25 de ancho, es el mismo tamaño del primer moño que hicimos. Vamos a poner la tela de satín con el derecho hacia arriba. Aquí voy a utilizar una tela de encaje en color blanco, la vamos a poner en esta forma y después le vamos a dar vuelta y vamos a aplicar el pegamento aquí por la orilla de la tela de satín y la vamos a unir con la tela de encaje. Ahora lo vamos a hacer en esta orilla, vamos a unir las dos telas. Y bueno, pues ahorita vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro moño. Vamos a aplicar el pegamento aquí por la orilla y vamos a unir esta otra orilla con esta. Y bueno, pues así es como quedan estos moños, como pueden ver se miran muy bonitos. Si a ti te gusta esta idea regálame un manita arriba, déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.